Empezando por la Consejería de la Presidencia, dos expedientes. El primero es un decreto por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de las mancomunidades de interés general para seguir avanzando en el desarrollo de la nueva ordenación del territorio. Siempre les dije que hasta el último día de la legislatura, hasta el 24 de mayo, estaríamos trabajando y estaríamos avanzando en la ordenación del territorio. Pues este decreto es una muestra más de que hasta el último momento estamos trabajando en avanzar en la ordenación del territorio. Como saben, y lo saben bien, la ley del año 2013 de ordenación, servicios y gobierno del territorio regulaba o regula las mancomunidades de interés general que se desarrollan en este decreto. Esta es la herramienta fundamental para empezarse a poderse crear. ¿No? Es la herramienta básica para poder crear las mancomunidades de interés general. Posteriormente, una ley de 2014, la que declaraba las áreas funcionales estables de Castilla y León, que ya son los espacios funcionales a los que debe ajustarse en el ámbito territorial las mancomunidades de interés general urbanas, también se regulaba ahí, se va un paso más. Ahora, lógicamente, se necesitaba el reglamento, este decreto, que regula la organización y funcionamiento, cómo se crean, cómo pueden funcionar, etcétera, etcétera. Saben ustedes que Castilla y León tiene una tradición antigua de mancomunidades, han existido siempre y en muchos momentos han sido un buen apoyo para los municipios. Sin embargo, las mancomunidades tradicionales no han sido un sistema idóneo, pues unas veces los servicios prestados eran de poca calidad o prestaban carencias o en otras ocasiones los servicios prestados eran redundantes, había duplicidades. Por ello entendimos cuando elaboramos y aprobamos la ley de ordenación que había que poner en marcha un nuevo modelo de asociacionismo, porque una mancomunidad no es más que una asociación voluntaria de municipios, ¿no? Y a ello obedece la creación de estas mancomunidades de interés general, cuyo objetivo son, les conocen, asegurar que los ciudadanos tengan los mismos derechos y oportunidades y los mejores servicios, especialmente en las zonas rurales, favorecer el ejercicio de la autonomía local y establecer un ámbito de carácter supramunicipal capaz de superar las dificultades geográficas que facilite el desarrollo económico y social en el amplio territorio de Castilla y León. ¿Por qué es oportuno la aprobación de este decreto? Porque a partir de ya, del día que se publica el boletín, las áreas funcionales estables que ya están delimitadas puedan empezar a constituirse o a crearse en mancomunidades de interés general urbanas. Como les decía, es una herramienta imprescindible. Este decreto es una herramienta imprescindible para poder seguir avanzando en el nuevo modelo de ordenación que nos hemos dado en esta legislatura. El decreto es un decreto muy técnico, se estructura en un único artículo, con un anexo, tiene 35 artículos el anexo y se agrupa en 6 capítulos y algunas disposiciones adicionales, 10 exactamente. El primer capítulo recoge el concepto, ¿no?, de lo que son las mancomunidades de interés general como entidades locales voluntarias, constituidas con vocación de permanencia por la asociación de varios municipios para la optimización de los recursos municipales y para prestar mejores servicios dentro de la cartera de servicio que tienen encomendada los municipios dependiendo de su tamaño. Hay dos clases, lo recoge el propio decreto, ya lo saben ustedes, las mancomunidades de interés general rurales, que se integran por municipios con población inferior o igual a 20.000 habitantes. Estas, las rurales, tienen que tener una cartera común y homogénea de servicios, de competencias, de funciones, como usted lo quiera llamar, y su ámbito territorial debe coincidir con una o varias unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, con lo que hemos llamado UBO rurales, una o varias, no solo es una. Y luego están las urbanas, que están integradas por los municipios con población de más de 20.000 y sus entornos, sus alfoces. Estas son únicas, estas no pueden coincidir, ¿no?
Aquí la cartera de servicios es mucho más flexible, la propia ley lo recoge, son las propias mancomunidades las que, las mancomunidades urbanas las que deben decidir qué servicios se pueden prestar, es mucho más flexible. Y el ámbito territorial no puede exceder en las urbanas del área funcional estable. Igual que en las rurales sí, puede haber dos unidades básicas rurales, en las urbanas no, no puede exceder el ámbito territorial del área funcional estable. Bueno, el procedimiento para la creación es muy técnico, es el clásico, además ya estaba señalado de alguna manera en la ley. Luego se recogen también cómo se pueden modificar las mancomunidades de interés general o cómo se puede perder la calificación de interés general. Luego, en cuanto al régimen orgánico y funcional, se regulan los órganos. Hemos ido por la línea clásica, por la línea de los órganos que existen ya en las mancomunidades para no crear órganos nuevos: el presidente, la asamblea de concejales y el consejo directivo. En el capítulo 6 se habla del régimen personal, pues lógicamente el personal tiene que ser de la propia mancomunidad o de las entidades locales que la integren, y no podrán crearse puestos de personal eventual o de confianza. Eso yo creo que se lo comenté el día que les presentaba el proyecto. El régimen económico-financiero también se regula, las aportaciones económicas que tienen que poner los municipios, que sepan que la tramitación, aparte de que ha estado expuesto en el portal de gobierno abierto de la Junta, tiene el informe favorable de la Federación Regional de Municipios y Provincias, tiene el informe favorable del Pleno del Consejo de Cooperación Local, donde hay representantes de los distintos partidos. Lógicamente, durante su tramitación, no se lo voy a ocultar, es cierto, en los meses de enero o febrero tuvimos contactos con el Grupo Socialista, porque entendíamos que era bueno, que aunque no necesitábamos ningún tipo de consenso, porque es un decreto de la Junta, era bueno caminar juntos en este asunto. Tiene, insisto, informe favorable del Pleno del Consejo de Cooperación Local y tiene informe favorable del consultivo, porque nos ponía solo una observación de carácter sustantivo, que se ha tenido en cuenta, ¿no? Se ha atendido. Exigía que se indicara que para la supresión de una mancomunidad de interés general tenía que ser necesario el acuerdo de todos los ayuntamientos, como dice la propia ley, y no la mayoría, como enviamos en el primer texto. De todas formas, si alguien quiere una fotocopia del decreto, aunque es muy técnico, se la doy. El segundo expediente de la Consejería de la Presidencia es una subvención directa de 50.000 euros a Cruz Roja Española para colaborar en acciones de ayuda humanitaria como consecuencia del reciente terremoto de Nepal. Esta subvención se va a destinar principalmente a la dotación de equipos de cobijo, saneamiento y material médico. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, un expediente. Se trata de un paquete de subvenciones. El importe supera los 2.200.000 euros para promover la igualdad entre mujeres y hombres y atender a las víctimas de violencia de género, lo que supone, estos 2.200.000, un incremento de más del 40% en relación con el año 2014. Este aumento va a permitir mantener la atención que se presta a las víctimas en los centros de acogida, así como los programas de atención a mujeres con necesidades especiales. Y, sobre todo, va a permitir poner en marcha un programa específico dirigido a menores y jóvenes para favorecer la eliminación de desigualdades y prevenir de esta forma posibles situaciones de violencia de género. También en el dossier de prensa verán que la consejera hoy ha informado de que el lunes que viene se publicará una orden en el Boletín Oficial de Castilla y León donde se sientan las bases de una línea de subvenciones de hasta 6.000 euros para empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género. Aquellas empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género recibirán de la Administración autonómica una subvención de hasta 6.000 euros por cada contrato indefinido y a tiempo completo, o 1.500 euros en el caso de contratos temporales, y deberán de tener un mínimo de duración de 6 meses. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 4 expedientes.
El primero es un decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas de nuestra comunidad, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. De esta forma, la Junta cumple con la resolución judicial, la recuerdan, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anulaba el anterior decreto por entender que existía un defecto formal en la tramitación del procedimiento de aprobación de la norma sin entrar a valorar, no entraba a valorar el fondo. El asunto, el defecto formal era que durante la tramitación no se había expresado, no se había oído al Consejo de Caza. El decreto es idéntico, pero se ha tramitado pasando por el Consejo de Caza. El segundo, de Fomento y Medio Ambiente, hemos declarado 6 áreas de regeneración urbanas de los centros urbanos de Peñaranda de Bracamonte, en la provincia de Salamanca, Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, y de los municipios de Casaseca de Campeán, Castroverde de Campos, Villalobos, y de la Mancomunidad Hábitat Rural, en la provincia de Zamora. Estas actuaciones supondrán la renovación de 363 viviendas y una inversión global que superará los 10 millones de euros mediante el acuerdo entre administraciones y particulares. El tercer expediente de esta misma consejería es una subvención, el importe de 200.000 euros, para contribuir con más del 55,5% a la financiación de la segunda fase de la estación de autobuses de Bembibre en la provincia de León. El resto será aportado, el otro 45%, por la Diputación Provincial de León. Y el cuarto expediente de Fomento y Medio Ambiente es de nuevo una subvención, el importe supera los 52.000 euros, a la comunidad de propietarios de un grupo de viviendas protegidas de promoción directa situadas en la Avenida de Galicia, en la ciudad de Zamora. Cambiando de, para ir finalizando, de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, 2 expedientes. El primero es una inversión de algo más de 4.600.000 euros para la adquisición de licencias y productos Microsoft para los próximos 3 años con el objetivo de dar cobertura técnica a las nuevas necesidades de gestión y ofimática entre usuarios de la Gerencia Regional de Salud. Y el segundo y último son 2 subvenciones. El importe supera los 50.000 euros destinados a subvencionar los gastos de asistencia derivados del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, el PAIME, y el Programa de Estimulación Cognitiva para la Mejora de la Calidad de Vida de los Enfermos de Alzheimer y Demencias Seniles, similares, perdón, concretamente una experiencia piloto en Soria. 30.000 euros para el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León para el programa PAIME y 20.000 euros para la experiencia piloto con personas con demencia en Soria. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, consejero, yo tengo varias dudas respecto al decreto de mancomunidades. En primer lugar, ¿cómo se hace la transición de las mancomunidades actuales al nuevo modelo? Si es una cuestión técnica o hay algo, o nos puede concretar un poco. Si con el nuevo modelo de mancomunidades se prevé una reducción del número de las que existen actualmente, puesto que, si no recuerdo mal, aunque las áreas urbanas, o sea, ya no me acuerdo muy bien, solo podían pertenecer a una mancomunidad, pero las unidades rurales sí que podían pertenecer a más de una. Sí. Pero eso lo sabemos ahora, cuántas van a surgir. Me explico. Primero, no tenemos delimitado el mapa de las unidades básicas de ordenación rurales. Primera cuestión, no está aprobado, es el segundo mapa que es el que falta por aprobar. Y las mancomunidades de interés general rurales pueden ser 1, 2 o 3, siempre y cuando estén contiguas. En tercer lugar, si el decreto establece la cartera de servicios, si hay una definición de la cartera de servicios, ¿dónde se ponen los límites o no? Si nos puede concretar ahí un poco más. No, la cartera de servicios tiene que aprobar después. Vamos a ver, para las urbanas lo recoge la propia ley, la flexibilidad de su cartera de servicio. Habla que, entre otros, puede ser cuestiones relacionadas con el agua, con la recogida de residuos, incluso con la policía local, etcétera, etcétera. Dice que ahí, en las urbanas, que es los municipios de más de 20.000 con sus alfoces, serán ellos
dependiendo cómo sea el alfoz, etcétera, etcétera, los que deben determinar la cartera de servicio. Es lo que dice la ley y el decreto no dice nada más. Es una cartera flexible. En las rurales sí que recoge el decreto y también la ley que tiene que ser una cartera común y homogénea, pero eso se debe de definir por orden, eso no está definido. La cartera común y homogénea. Es decir, de las rurales, lo único que hay, no está hecho el mapa, sí que sirve este decreto para su configuración, pero falta el mapa. Y mientras no sepamos primero el mapa y luego cómo se van a unir, si se van a unir dos o tres, pues no se puede saber el número que pueda haber. ¿Me explico? Es imposible en este momento saberlo. Si la transición es una transición, tienen que deshacer los bienes que tienen las mancomunidades, es muy técnico, Es decir, o se mantienen, si en el futuro, imagínese que deciden unirse dos o tres, que ya existía ahí una mancomunidad, la transición es muy sencilla, ¿no? Porque hasta los órganos son los mismos. Cuando puede ser más complicado, que era el defecto de las mancomunidades actuales, es cuando se crea una mancomunidad, voy a decir una tontería, para promocionar el turismo. Y aparecía un municipio aquí, otro aquí, estos del medio no estaban, otro aquí. Aquello al final no funcionaba, ¿no? No funcionaba. Ahí es más complicado. Es más complicado si tienen bienes, no todas las mancomunidades tienen bienes. Algunas sí y otras no. Entonces, bueno, o tienen que venderlos o tienen que cederlos gratuitamente o no a las nuevas mancomunidades, ¿no? El apartado de la no contratación de personal eventual, sí, se sí. Dicen y tal. No me queda muy claro si se refieren también a la contratación de trabajadores para desempeñar las funciones. O sea, porque de lo que se habla es de que se aprovechen los medios personales, claro, existentes en los ayuntamientos. Sí, pero se me ocurre, por ejemplo, en una recogida de basuras de un ayuntamiento que sí tiene ese servicio, y si se agrupa con otros cuatro o cinco pueblos y los mismos trabajadores van a tener que hacer el mismo trabajo de toda esa zona. Ese no es personal eventual. No, por eso le decía que no sabía si se refería a eso, o en ese caso sí podrían contratar. Lo primero, claro, en ese caso, claro que se puede contratar. Si van a hacer una mayor. Van a prestar servicio a más ciudadanos, a más número de ciudadanos, más amplia, lógicamente, se tiene que ampliar el servicio. Pero ahí no están el personal de confianza, estoy seguro que usted lo entiende, y los eventuales. No se refiere a eso. Bueno, el personal de confianza, para que usted y yo nos entendamos. Lo primero que tienen que hacer las mancomunidades cuando se constituyan es intentar prestar el servicio con su personal. Eso es lo primero. Si con su personal no pueden, porque hay más. Usted ha puesto un buen ejemplo, ¿no? La recogida de residuos. Oye, si abarca más municipios, lógicamente hay más domicilios y hay que recoger más. Lógicamente, pues habrá que ampliar. Pero cada municipio tiene que aportar su dinero para financiar eso. ¿Me explico? Es decir, cómo han funcionado toda la vida las mancomunidades, esto no es nuevo. Es decir, las mancomunidades, para prestar un servicio, se unen de forma voluntaria y cada uno, dependiendo de su tamaño, del municipio, tal, aporta un dinero. Eso siempre ha sido así. O sea, no es nuevo, esto lo era antes también. Bueno, lo es ahora, vamos, con las mancomunidades clásicas, También es verdad, por decirlo todo, que ustedes lo saben, pero aquí no viene, pero se lo recuerdo, que se va a primar, y así se recoge en la ley de medidas, en el capítulo de la ley de medidas de este año, si recuerdan, que se van a primar las mancomunidades aparecen de interés general. Es decir, van a recibir cierta financiación extra por parte del gobierno de la comunidad autónoma, de la Junta. Todavía no, porque no están constituidas, se tienen que constituir, pero recuerdan la. ¿A qué capítulo me refiero? Al capítulo de la participación en los tributos propios y cedidos, etcétera, etcétera. Ahí se recogía que se iban a primar las mancomunidades de interés general. Es una forma de incentivarles a que se asocien, se unan y empiecen a unir. Vamos a ver, se trata de ser más, ser
más fuertes, pero no a la fuerza. Esta es la clave. Es decir, ¿qué se pretende con este modelo? Que los municipios sean más fuertes, pero no a la fuerza, de forma voluntaria. Porque la Unión hace la fuerza y municipios tan pequeñitos como hay en Castilla y León, si es que el 74-75% tiene menos de 500 habitantes, es decir, les puede resultar muy difícil prestar unos servicios adecuados, los servicios que marca la ley de bases. Unidos los prestarán mejor, sin duda, con más calidad y con más eficiencia, con menos coste. Sí. Esa prima que se iba a dar a los municipios que se integren, yo no sé si tiene cifras en porcentaje de la participación de los tributos. O sea, tiene... Este año no tiene cifras porque no hay ninguna. No me refiero al dinero que vayan a recibir, que supongo que eso se hará un cálculo posterior. Anualmente no sé si tienen intención de un porcentaje o de incrementar. No. Eso será anualmente. Anualmente decidiremos, cuando se elaboren los presupuestos, qué parte del presupuesto que destina la Junta a cooperación económica local. Ojo, que no solo destina la Junta la participación, el dinero de la participación en los tributos propios y cedidos, sino también hay una financiación directa de parte de la Junta que no sale de ahí. Entonces, en la elaboración de presupuestos, cada año se determinará qué cantidad se destina para incentivar, para fomentar la constitución y la creación de mancomunidades de interés general. Hasta que no estuviese aprobado el decreto era imposible. Yo no sé si la Junta sabe si Pablo Trillo estuvo en las concesiones eólicas que se dieron, lo digo por las informaciones que han salido desde ayer, participó en alguna de esas 35 concesiones eólicas que está estudiando la Agencia Tributaria en su calidad de secretario general de la Consejería de Economía. Pues mire, no lo sé, no sé esa pregunta, se lo digo sinceramente, no sé a qué información se refiere, porque yo no la he leído esa información, ¿no? Pablo Trillo fue alto cargo de, y sigue siendo alto cargo, fue director de los servicios jurídicos, luego estuvo en la Consejería de Economía, tuvo varios cargos y ahora está delegado en Valladolid. De verdad que no sé a qué información se refiere, porque esa no la he leído, ¿eh? No lo sé. Pero mire, en esto de los parques y la tramitación, que hoy vuelve a aparecer una información. Claro, hoy vuelve a aparecer una información y se sacan un número determinado de parques. No sé cuántos son, si 16, 35 o 27, me da igual. Pero es que hay que sacar todos para compararlo. Es que hay que sacar todos. Claro, es que si solo sacas 15, pero si el resto tardaban lo mismo. Claro, yo cojo 15 o 16 y digo, mire, habrá que sacar todos los que entraron en ese momento y ver si ocurría con todos, porque si no, queda coja la información, queda coja. Mire, yo le puedo asegurar que no ha habido discrecionalidad ni en la tramitación ni en los tiempos. Yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces, pero el otro día lo volví a explicar el consejero de Economía en las Cortes, a petición suya, a petición propia, a petición de la Junta. Pero es que la normativa de los parques eólicos, lo explicó él allí, yo creo que muchos de ustedes descubrieron, ha sido muy cambiante. Y hay momentos que se paralizaba, claro que se paralizaba, porque la normativa era cambiante. Pero no solamente la normativa, incluso el número de megavatios que te permitían. Primero se dijo una cantidad, luego otra. Entonces, había momentos de la tramitación que se paralizan. No estos que salen aquí hoy, en la información de hoy. Se paralizan todos. Todos. Pero ahora yo cojo estos. No todos. Para comparar hay que ver todos de esa época. Porque si no, lo estás comparando. Porque la normativa fue compleja y fue muy cambiante. Y lo explicó ya el consejero, ¿no? Hay momentos que cambia, que se paralizan todos. Luego hubo muchas dificultades al principio, en el inicio, en el arranque, en un tema fundamental, que era el impacto ambiental. Es que se estaba hablando de algo nuevo, unos molinos nuevos, y había que ver, no era hacer declaración de impacto ambiental de una cosa nueva que surgía en ese momento, ya que las declaraciones de impacto ambiental, lo conocen ustedes, siempre son largas, pues en estos casos, pues eran, al principio fueron mucho más largas, luego la media fue, pues,
de año y medio, lo que tardan. Es decir, pero no se puede solo coger 15 o 16 o 27, hay que coger todos y ver si ocurría con todos. Yo le digo que ocurrió con todos. Con todos. Luego, es hasta curioso, ¿no? Es hasta curioso. Uno coge un número determinado de empresas, entendemos que toda esta información la ha sacado, entendemos, porque, insisto, los expedientes no han sido todavía revisados por la Agencia Tributaria, del boletín, porque en el boletín se tenía que publicar el inicio, la declaración de impacto, había, creo que hasta 4 publicaciones para conceder, claro, de ahí lo ha debido sacar, supongo, la Agencia Tributaria, o el propio periodista en un trabajo de investigación, del boletín, es que cuando se iniciaba, publicaba el boletín. Cuando se iniciaba la declaración de impacto, se publicaba el boletín. Luego había otra tercera publicación, luego ya la resolución definitiva. De ahí se cogen los tiempos. Pero fíjese qué curioso. Se dice, cuando Iberdrola se asocia, en este cuadro, se aceleran. Se aceleran 2 años y medio. ¿Usted cree, apliquemos el sentido común, que se puede llamar acelerar 2 años y medio, que Iberdrola necesita unirse a nadie para acelerar y llamamos a acelerar 2 años y medio? Mire, no. Yo insisto, la tramitación por el libro, por el libro, por el libro. Lo puedo decir más alto, pero ya más claro es imposible, por el libro. Y luego, cada tramitación de cada expediente es diferente, porque el impacto ambiental es diferente dependiendo lo cerca o lejos que esté de una zona, de una cepa, por ejemplo, una zona especial, que ustedes saben que nuestro territorio está lleno de zonas especiales. Claro, la declaración de impacto dura más o dura menos, pero es que ahí además no intervenía. Es que, fíjense, en estos expedientes intervienen un montón de funcionarios de distintas consejerías. Es que el impacto ambiental no lo hace la Consejería de Economía y Empleo. Lo ha hecho siempre la Consejería de Medio Ambiente, o quien en ese momento ostentase las competencias de medio ambiente, que era siempre, lógicamente, ahora es Fomento y Medio Ambiente, pero siempre fue Medio Ambiente. Y dependiendo en qué lugar quieras poner, solicites tú poner los molinos, el impacto ambiental, la declaración, puede ser más compleja o menos compleja. Pero es fácil de entender. Pero sobre todo, para comparar si hubo parones o acelerones, hay que ver todos los expedientes de esa época, porque si no, la información es incompleta. Sí, el otro día el viceportavoz del Grupo Mixto habló de algunos casos en los que él hablaba de extraordinaria agilización, o no sé cómo lo llamaba. ¿Quién? No sé si han comprobado que ha habido casos de ese tipo en el que el expediente salía, iba a Soria, volvía, de lo que hablaba él. Hablaba, de la agilización, pero de expedientes que hablaba quién en un día, el señor Valderas. Ah, yo no estuve en la declaración, de verdad que yo he hablado con el consejero de Economía y Empleo de cómo fue la comparación, pero en líneas generales, yo no sé. Pero mire, el expediente se tramitaba en los servicios territoriales, pero no solo en un área, sino en varias áreas. Y una vez que se concluía esa tramitación, que era compleja y que era diferente dependiendo de donde se quisieran colocar, se pidiera autorización para colocar los molinos, una vez que el expediente estaba completo y ya los técnicos habían decidido dar la autorización, se enviaba a Valladolid, a la Consejería de Economía, y ahí se autorizaba. Hasta donde los expedientes son amplios, complejísimos, hasta donde nosotros estamos llegando, no hemos visto ninguna anormalidad. Pero claro que ha habido parones, pero no para unos expedientes y sí y otros no, para todos. Yo, coño, cojo y señalo 14 y ya está, estos están parados ya, y los otros 100 de aquella época. Claro. Pero es que es fácil de entender. Entonces, por eso digo, la información, el informe no sé, porque seguimos sin tenerle.
El informe, está claro que seguimos sin tenerle, pero la información es incompleta. Y es la cuarta vez que valoro una información periodística. Ya les decía el otro día, me he convertido en el defensor del lector, del país. Sí, más cuestiones. Se me ha olvidado una cuestión que suele preguntar usted y me he dado cuenta ahora. No, el representante de la agencia EFE. Se me ha olvidado, me la ha preguntado todos los días y ahora se me ha olvidado. Hoy ha cesado, que todavía es abril. ¿Quién me lo solía preguntar? Susana era. Ah, pues Susana. Bueno, siempre culpamos a la que no está. Eso es muy nuestro, ¿eh? La culpa es del otro. Sí, hoy ha cesado, lógicamente, a petición propia, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. ¿Y quién va a ejercer sus funciones? Pues yo, el consejero de la Presidencia. ¿Qué va a poder hacer de la gestión del señor Silván durante estos años? Sí, bueno, además ejerció del portavoz también, no sé cómo lo... Algo breve. Yo, mire, yo no puedo hacer un balance, pero sí que puedo hacer una valoración personal. Y aparte de amigo, es un buen tipo, si me permiten la expresión. Pues mira, la política a veces, en ocasiones, bueno, te permite conocer a gente nueva y hacer nuevos amigos. Toño Silván es un buen amigo y, sobre todo, es un buen tipo. No sé si esa expresión es muy adecuada, pero es una magnífica persona. Pero no me hagan hacer el balance de la Consejería de Fomento y de Fomento y Medio Ambiente, me resulta imposible yo. Y más estos 12 años, como pide usted. Es una magnífica persona, un amigo, un hombre cercano, un hombre amable, un hombre cariñoso, un hombre muy trabajador. Ha tenido que lidiar en momentos muy complicados, como ha sido esta legislatura, con una consejería muy amplia, de las que antiguamente se llamaban inversoras, y había pocas inversiones, porque había el presupuesto era el que era, y ha lidiado muy bien en épocas de bonanza y en épocas de crisis. Pero estos últimos 4 años tenía una macroconsejería, todo lo que era fomento y medio ambiente, y todos sabemos las dificultades, porque claro, se llamaban inversoras, pero para que sean inversoras tiene que haber dinero para invertir, y saben ustedes cómo era el presupuesto perdón, del capítulo 6. Y a pesar de todo, de esas dificultades, ha hecho una gestión excelente. Un gran tipo, de verdad, un gran tipo. Sí, el ministro de Justicia abría ayer la puerta a la posibilidad de multar a los medios de comunicación que publicasen sumarios judiciales o supusiesen acabar con el principio de la presunción de inocencia. Mire, nunca, nunca se debe matar al mensajero, nunca, nunca. Y esto es, por desgracia, es demasiado frecuente en el mundo actual, no estoy hablando de España, en el mundo actual. Cuando un gobierno, y no estoy hablando, insisto, del gobierno de España, no, es frecuente, cuando en el mundo actual no a un gobierno, especialmente a un gobierno, no le gusta una información, se intenta culpar, porque eso de matar es muy duro, al mensajero. Y no, mire, los periodistas hacen lo que tienen que hacer, que es investigar, y cuando tienen un documento, publicarle. El mejor caso, yo creo que lo decía yo hace 7 días, ¿no? Qué gran trabajo estaba haciendo el periódico El País con el tema de la energía eólica. Qué gran trabajo. Yo no me quejaba de que El País tuviese... Si usted cree, si uno cree que un expediente tiene que estar protegido, protéjase. Si uno cree
que un expediente en un juzgado debe ser, se decreta el decreto del sumario, protéjase ese secreto de sumario. Pero ustedes están para intentar hacerse con ese expediente, con esa información y publicarlo y contárselo. ¿Quién era el que decía que los periodistas son gente que cuenta a la gente lo que le pasa a la gente? Pues es que es su obligación. Una cuestión. ¿Se conocía en las últimas horas cómo había resuelto el proceso judicial por el caso de la variante de Guardo? Sí. Hay imputados dos trabajadores de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. ¿Cuál es el proceder de la Junta? ¿Se les aparta de su trabajo? ¿Se les mantiene ahí hasta conocer la sentencia? ¿Cuál es un poco la situación de esos dos trabajadores que ahora están imputados? En este momento, la situación, no sé si están de baja o no, pero no. En este momento, es que no sé cuál es su situación, no voy a decir yo, no lo sé cuál es su situación, pero no, hombre, una imputación, fíjese, usted esta vez ha visto la botella medio vacía otra vez, es decir, se mantiene la imputación de dos funcionarios, pero se olvida decir que se retira, se archiva la imputación del director general. Eso es bueno saberlo. O sea, había tres personas, un director general, el señor Solís, y dos funcionarios. La noticia es que, porque el otro día se sabía, la noticia es que se retira, se archiva, se retira el señor Solís de ese asunto. El otro ya era conocido. Vamos, yo no soy quien para dar lecciones de qué es noticia o qué es no. Pero sí, es que no lo sé, es que en este momento no la sé. Pero es la misma que estaba antes de ayer. Lo noticioso, lo nuevo es que el señor Solís se la ha sacado del caso, se la ha quitado la imputación, se ha archivado. Más cuestiones. Ayer firmaron un acuerdo el PSOE y otros grupos por el tema de Garoña. No sé cómo lo analiza. Pues mire, yo empiezo a pensar que es mejor candidato el de Podemos que el señor Tudanca. De verdad, se lo digo. Yo he conocido a muchos candidatos del Partido Socialista. Nunca he visto al Partido Socialista tan mal, tan sumamente mal. Nunca, ¿eh? Y ya son años en esta comunidad, dentro de la política y fuera de la política. Nunca tan mal. Y fíjese, no me gusta jugar a Aramis Fuster. Para nada me gusta jugar a eso. Pero va a tener el peor resultado de la historia del Partido Socialista de Castilla y León, se lo puedo asegurar. Y no estoy jugando a adivino, ¿eh? Se lo puedo asegurar. El peor resultado de la historia del Partido Socialista de Castilla y León, gracias al señor Tudanca y su equipo. Tiene mucha prisa el señor Tudanca, mucha prisa. Sobre todo por descalificar e insultar. Muchísima prisa. Fíjese que nos ha descalificado, nos han insultado simplemente porque hay una investigación, sin esperar a los resultados de la investigación. Es que no estamos hablando ni de un proceso judicial ni de imputaciones, estamos hablando de una investigación y ha dictado sentencia. Ha dictado sentencia el otro día. Eso demuestra que tiene demasiada prisa, demasiados nervios, ¿no? Sí, mire, pero sí es bien fácil. Para gobernar un territorio, para gobernar una comunidad, lo que se necesita son ideas, propuestas, proyectos, pero no insultos. Y aquí solo hay insultos. Y bueno, pues ya hemos conocido ayer lo que usted me decía, ¿no? Hemos conocido que se ha unido a Podemos para decir que permanezca cerrada Garoña. Yo le invito al señor Tudanca que se lo cuente a las 1.000 familias, a los 1.000 trabajadores que dependen de la central nuclear. O sea, se alegra y se une a Podemos para que se queden sin trabajo 1.000 personas. Yo le animo al señor Tudanca que vaya allí, no le pilla lejos de Burgos, que es por donde él se va a presentar, supongo, no le pilla lejos, que vaya allí y se lo cuente. Mire, me he unido a Podemos para que ustedes se queden sin trabajo. Pero de verdad,
Para gobernar, lo que sobran son insultos. Lo que hace falta son propuestas, proyectos, ideas. Y de eso no veo nada. Es una tristeza la situación del Partido Socialista. Tendrá el peor resultado. Y como quedan pocos días, apenas 24 o 25, lo podremos comprobar. Les aseguro que tendrán el peor resultado de la historia. Sí, se ha convocado para el día 7 huelga en Nissan, en Ávila, sí. La Junta de Castilla, porque se han roto las negociaciones. La Junta fue una de las administraciones que me dio para que se retomaran las conversaciones entre empresa y sindicatos. ¿Se va a intentar de nuevo que haya algún acercamiento para evitar? Porque estamos como hace unos meses cuando se consiguió volver a sentar a las dos partes. Mire, permanentemente nosotros buscamos que no se rompan los espacios de diálogo. Lo hemos dicho, lo dijimos entonces y lo volvemos a decir ahora. Máximo respeto a lo que decidan los trabajadores, si deciden ir a la huelga, máximo respeto. Faltaría más, ¿no? Pero yo creo que hay que exprimir el diálogo hasta el final. Y no es bueno que se estrechen los espacios de diálogo. La Junta siempre estará por apoyar que se amplíen los espacios de diálogo y por buscar una solución, lo hemos hecho siempre, a la empresa Nissan.